Aguante. Voy poniendo atravesados, tal cual, aquí, sí. En un lado, o como quieras. No lo vamos cortando, tío, vamos haciendo. Claro, no metiendo uno por aquí, uno por el otro. Vamos poniendo así y que aguante. No, ¿qué? Luego se termina por atar todo. Habría que atar por abajo por lo menos, tío. ¿Sabes, Paco? Sí, vamos a hacer. Podían haberse tapado para evitar la entrada de aire con algo de maleza o hojarasca que encontremos por ahí. Esto es lo que resultó al final. Tres paredes, el toldo. Ahí está Katy. Y bueno, ya tenemos aquí esta especie de choza o cabaña para pasar la noche.
¿mola eso o qué, chavales? Eso está de puta madre. Está porque yo voy a hacer una pequeñita, tío. Yo tengo pequeñas para cuando voy yo solo. Yo voy a hacer una pequeña. No, y así prescindo de todas las velas, tío. Me llevo, yo llevaría una de esas, pero en el coche. Esa es para el coche. Una de esas grandecitas para el coche. Y otras grandecitas para el coche. Un momento dado, te voy a hacer el papelón. Juego en aro y luz. Yo te limpiaría un poquito. Sí, se limpia, no pasa nada. Toma, Eugenio, toma. Ay. Ya no vuelves de la cena. No, tranquilo. Ahora sí. Ahí está. Epa, ahí. Ya. Ahora, ¿cómo entiendo yo esto? La temeridad, ¿hacemos la temeridad? Sí, sí, sí. La temeridad. No pasa nada, hombre. ¿Cómo estamos, eh? Cada vez estamos peor. Cada día más locos, tío. Cada vez estamos peor. Qué va, hombre. Ponte ahí, ponte cómodo. ¿Esto qué? Bueno, pues yo todavía, tantos rollos, los cuchillos, no sé cuánto, no he visto ningún cuchillo que supere este. De verdad. Toma, Eugenio. Vamos a ver, el cuchillo. El mejor cuchillo de los tres, ¿no? El que mejor te venga a ti. Como que tengas en ese momento. Que tengas en ese momento, exacto. Porque si no tienes otra cosa, una victoria no te va a valer de puta madre. Vale. Sí, pero este es el que llevo. Este es el que me llevo siempre, en todas partes. Bendito abre paz. Sobres, esos son muy cómodos. ¿Está bueno? Sí. ¿Qué va? Hostia. Se pasa bueno, ¿eh? Toma. Pilla. Sí. Yo espero que no nos caiga reliente, tío. En ese saco caben dos Víctors, tío. Se abren solo tres cuartos, tío. Qué curioso. Sí, ese saco es ancho, ¿no? La primera sí, es súper ancho, tío, abre, ese saco. Se abre tres cuartos solo, tío. Lo que le estoy diciendo, tío, el saco de Víctor es que es enorme. ¿Es una? Es que para ti hubiese sido la M. Es que llevo un huevo, tío. ¿Y qué? Yo también, tío. No, porque si me muevo y tal, y no me puedo mover bien. Tú te das cuenta que si lo compras más grande de lo que tiene que eso, no es igual de efectivo, ¿eh? A ver, ya. La Katy se va a quemar. Eso sí, cada vez que te muevas vas a ser mi madre una escandalera. Además, de verdad. Sí, con esto, ¿no? Sí, tío. Vamos a liar aquí, Dios mío. Bueno, pues como veis, esto es el tinglado. Entonces vamos a dormir aquí. Cuatro tierrones. Cago en la puta. Mierda, el rincón de las putas arañas. Ahí, ahí. Que sepáis que todos los que estéis cerca de los palos os van a picar miles de bichos esta noche, ¿eh? Ya, no, qué miedo, tío. Dios mío. Yo tengo asumido ya. Claro, ¿no? Bueno, yo cada vez que salgo yo creo que me pica un bicho diferente. Bueno, amigos, ya va siendo hora de que nos vayamos a dormir. Esta noche vamos a dormir aquí otro tiarrones, demasiado apretados para mi gusto, pero bueno. La verdad es que el refugio ha valido la pena. Hemos tardado unas 2 horas aproximadamente y debido a la falta de luz, pues nos hemos tenido que parar de hacer cosas. No se puede continuar. Pero nada, ha estado muy bien el trabajo este que hemos hecho. La verdad es que estamos bastante contentos. Y nada, vamos a ver qué tal dormimos aquí en el fuerte este. Y nos vemos mañana. Buenas noches.
Maderas que hemos utilizado, no hemos tenido que cortar ningún árbol, claro está. Ya la verdad es que hemos tenido suerte de encontrarlas todas en el terreno de las podas de los pinos. Y la verdad es que ha sido de gran utilidad todo esto. Si todavía no lo habéis hecho, y nos vemos a la próxima.